tal, amigos de Pintando con Luz? El día de hoy he venido aquí a un pueblo de Leiro, el pueblo de Leiro, que está muy cercano al mío, con la intención de hacer algunas fotografías. He traído mi Brónica, mi querida Brónica, para tirar un carrete. Y después de aquí, por la tarde, quizá ir al laboratorio, revelar el mismo y mostrarles, compartir con ustedes cuál es el proceso fotográfico, un poco el revelado y todo aquello, a ver si todo cuadra bien. Si queda bien, pues ya lo montaré y lo pondré en el canal para compartir esa experiencia, sobre todo la experiencia del laboratorio, un poquito así a grandes rasgos. No voy a hacer fotografía, no voy a hacer video, quiero decir, aquí en el sitio, porque está haciendo mucho frío, y andar con el móvil y con la cámara a la vez, pues es así un poco complicado. Entonces, solamente esta es la pequeña introducción del video, y si todo cuadra, pues como ya les digo, pues lo veremos en el canal. Vamos ahí. Bien, amigos, pues ya estoy aquí en el laboratorio, listo. He sacado de mi respaldo mi película Delta 400 de Ilford, un carrete de 120, y ya tengo preparado mi espiral para cargarlo y colocarlo dentro de nuestro tanque de revelado. Para no tener que complicarme demasiado, pues suelo utilizar esta bolsa de cambio, que es una bolsa donde mete uno las manos, mete uno el material antes, cierra uno perfectamente y puede uno hacer ahí el cambio sin necesidad de apagar luces o volver la habitación totalmente estanca en la luz. Para esto ya he medido la temperatura del agua, y como el sitio este es bastante frío, incluso tengo aquí mi calentador, mi estufa de calentar, y precisamente para no apagarla y hacer todo el cambio, pues lo hago a través de mi bolsa oscura. Y por otro lado, estoy calentando agua en este aparato para poner dentro de la cubeta, subir la temperatura del mismo, y dentro de ello voy a trabajar con un revelador que tengo por aquí. Voy a trabajar con D76, que ya tengo preparado, tal como indica el fabricante. Entonces, una vez que suba la temperatura del agua, pues voy a introducir mi químico dentro para poder revelar mi película. Entonces, por lo pronto voy a cargar todo y estoy en un momento con ustedes. Bien, tengo ya mi químico a 20 grados. Ya lo he añadido al tanque de revelado. He dado ya también tres enjuagues con agua también a 21 grados más o menos, para que no me descienda de golpe el químico. He hidratado, evidentemente, con esos enjuagues la película para que el revelador entre más fácilmente, y he programado mi reloj para darle 20 minutos. Le voy a dar 20 minutos de revelado con muy poco agitado, solamente voy a dar 5 segundos de agitación por 55 de descanso, para procurar también de esa forma que el revelador no disminuya demasiado de temperatura. Entonces, llegando por ejemplo a 5 segundos en el reloj, pues voy a comenzar mi agitación. Mientras tanto, en el tanque de, bueno, en el tanque, en mi cubeta, tengo agua tibia y a más o menos 22 grados, y voy a poner dentro también mi fijador para que inmediatamente después de terminar el proceso de revelado, pues entre el fijador. Ahí llegamos a los 5 segundos y doy su agitación de manera suave durante 5 segundos nada más. Ahí. Y continuamos con el proceso. He terminado ya con los tiempos de procesado, ya he fijado incluso la película, y ahora mismo se está lavando con agua directamente. Procederé a poner un agente humectante, que es este, así no se ve,
Este será mi agente humectante que voy a poner a continuación. Y después ya pondré a colgar para secar la película. Bien, estoy ahora en uno de los momentos, digamos, más críticos del proceso, que es el secado de la película. Lo he puesto ya en este secador que he tenido a bien hacer. Normalmente, si es de un día para otro el proceso, no le pongo el secador, no le pongo aire caliente, lo dejo tal cual. Pero en este caso, como quiero imprimir, aprovechar para imprimir hoy mismo, lo voy a dejar aquí a secar. Y digo que es el momento más crítico porque es cuando la película está recién procesada, está húmeda y corremos el riesgo de que la gelatina, digamos, que se adhiere, donde va adherida la emulsión, digamos, pues puede pescar polvo y eso se integra en la emulsión y pues echamos a perder por completo el negativo, además de que es mucho más sensible a las rayaduras. Lo dejaré secar mientras iré por ahí a tomarme un café, unos 15, 20 minutos y regreso. Bien, pues ya quedó lista la película, ya está seca, ya la he puesto en este portanegativos, una especie de protector. He cargado ya la película en la ampliadora. Voy a poner a continuación al químico en las charolas. No sé si se alcance a ver el proceso, voy a intentar documentarlo con luz roja. Dudo mucho que se vea, pero voy a hacer un esfuerzo. Estoy intentando registrar las imágenes con la cámara. Un poco quería mostrarles cómo era el revelado de papel, pero es evidente que es poco menos que imposible con esta cámara mostrarles. Entonces voy a tener que saltarme ese paso. Lo siento mucho. Bien, pues este es el resultado. Esta es una de las fotografías que he revelado. No queda mal. Lo ideal sería aplicar un escáner para mostrárselas. Pero bueno, de todas formas, digitalmente es imposible, digamos, transmitir la sensación que tiene directamente el papel con en una pantalla, obviamente. Pero bueno, es un poco mi mejor esfuerzo, un poco para transmitir cuál es la idea de todo esto.